Señor, vine a hablar contigo. Aquella noche yo te hice una promesa. Tú lo salvaste milagrosamente. Y yo te prometí que más nunca lo iba a ver en la vida. Y así va a ser, Señor, porque yo lo prometí a cambio de su vida. Tan devota. ¿Qué haces aquí? Vine porque quiero estar sola. Sí, claro. Estás en tu derecho. Dios mío, que se vaya. Aléjalo de mí. Entonces, señor, es que no se va a ir nunca. Así no puedo. Yo quería rezar por mamá, que me tiene muy preocupada, pero así no puedo ni siquiera pensar. Voy a tener que venir otro día. Gracias. Marco, por favor, no me sigas. ¿Pero por qué no quieres verme? Entonces, dime, ¿por qué no quieres verme? Ya no tiene por qué haber secretos entre nosotros. Después de todo aquello, pensé que íbamos a ser amigos. Eso no es posible. Yo te recomiendo que hagas tu vida. Olvídate de mí. ¿Pero por qué estás tan distante? ¿Es que acaso no me has perdonado? ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué sentir? Mi vida se ha convertido en una cosa simple, sin sabor. Y es mi culpa. Por eso quiero devolverte la vida. Yo quiero formar parte de lo que sea que vayas a hacer. Es que yo no quiero que lo hagas. Yo no quiero que me recuerdes nada. Lo que quiero es olvidarte. No me digas eso, por favor. Yo tengo una deuda contigo. Y yo quiero, necesito pagarte. Porque si tú no me dejas, yo no sé para qué voy a vivir. Altagracia, tú no sabes lo que ha pasado conmigo desde que vivimos en aquella cabaña. No puedo dejar de pensar en ti. Todo tiene tu nombre, todo me huele a ti. Mi vida te pertenece. Pues yo no quiero que lo hagas. ¿Cuántas veces tengo que recordártelo? Yo no quiero que hagas nada por mí, ni que me recuerdes nada. Oh, bueno, sí, sí quiero que hagas algo por mí. Quiero que me dejes sola. Eso es lo que quiero.